Es decir, te roban un celular, negocio redondo para el delincuente. Y sabemos que hemos perdido en general el derecho a estar seguros, tanto en Lima como en el resto del país. Pero en las últimas semanas ha crecido una nueva modalidad de robo de celulares, sobre todo en distritos que se jactaban a través de las autoridades de ser muy seguros, como San Isidro, Miraflores, La Molina. En los restaurantes ingresan estos sujetos, estos delincuentes, se disfrazan de ejecutivos, de ancianos, son como camaleones y finalmente se llevan tu celular. Esta investigación ha dado con el paradero también de uno de los detenidos, que hoy felizmente le han dado prisión preventiva. ¿Saben ustedes cuántos años este sujeto ha estado robando en la capital? 16 años. Así camina, de lento, la cadena de seguridad en nuestro país. Vamos con la nota. En las conocidas avenidas y locales de los distritos de San Isidro, La Molina, Miraflores y Barranco, se ocultaban dos individuos hábiles en el arte del robo de teléfonos, el fraude y la transformación. Inocente Torres y Joseph Hurtado Vilca son los protagonistas de una serie de robos y asaltos que mantenían en vilo a la seguridad pública, sembrando así el caos y el temor en toda persona que llevase un teléfono consigo. Sus habilidades para cambiar de apariencia los convertían en personas difíciles de reconocer, desafiando incluso a los más expertos en la lucha contra el crimen. Sin embargo, lo que no sospechaban era que sus actividades ilegales no permanecerían ocultas por mucho tiempo. El relato de los actos delictivos de Dior Inocente Torres comenzó a desvelarse cuando una ola de robos de teléfonos sacudió varios distritos de Lima. Este personaje, que se había desenvuelto en el mundo de la criminalidad, ya tenía antecedentes desde antes de ser mayor de edad. Dior Inocente Torres actuaba con una audacia sorprendente, confiando en que su osadía sería suficiente para evadir cualquier intento de identificación de la policía. Bloquear mis tarjetas, ¿no? Cambié las contraseñas de mis redes y el teléfono, al ser iPhone, lo puse en un modo perdido, ¿no? Los restaurantes y cafés eran los puntos principales para estos delincuentes, principalmente cuando sus víctimas tenían sus teléfonos celulares a la vista. ¿Cómo logró un joven de 18 años desafiar a las autoridades, paseándose y robando con total impunidad, a pesar de sus decenas de antecedentes? Primero como infractor menor de edad y luego con denuncias por receptación, hurto y robo agravado. La experiencia y la habilidad le ha ido ganando a pesar de que es un tipo joven, ¿no? Dior Ángel Inocente Torres, alias Cheva, ha ido mejorando su técnica, ¿no? Su técnica para poder lograr él arrebatar los teléfonos. Son la 1:19 de la tarde cuando la cámara de seguridad nos sitúa en la terraza de un conocido restaurante en el distrito de Barranco. En una de las mesas, un joven está a punto de disfrutar su almuerzo, pero antes dedica unos minutos para revisar su teléfono celular. De repente, entra un caballero, vestido elegantemente con una boina de estilo francés. El caballero se dirige al salón del restaurante, mientras uno de los meseros lleva una botella de vino a una de las mesas de la terraza. En cuestión de segundos, el caballero de la boina arrebata el teléfono al joven comensal. La víctima desesperada corre detrás del ladrón, pero este con habilidad salta sobre una motocicleta y se aleja rápidamente. Nadie intervino, solo observan impotentes lo que acaba de ocurrir.
el pasado 22 de febrero a las 8 de la mañana en una cafetería de Miraflores. Dos mujeres disfrutan de una conversación amena mientras esperan sus pedidos. Entretenidas con el diálogo, no sospechan que un delincuente se oculta cerca, observando el teléfono celular que una de ellas revisaba. Cuando el día parece empezar con un resplandor solar, este individuo se levanta repentinamente y arrebata el teléfono celular. Una vez fuera del local, el delincuente muestra nuevamente sus habilidades de saltar ágilmente sobre una motocicleta para escapar. Más tarde, en la calle Las Begonias en San Isidro, observamos al mismo individuo parado en la entrada de una reconocida cafetería. Cerca de él, su cómplice aguarda en la motocicleta que una hora antes había surcado las calles de Miraflores. En cuestión de segundos, el delincuente arrebata otro teléfono celular a una nueva víctima, quien sale corriendo desesperadamente en un intento por alcanzar al ladrón. Nos quedamos sorprendidos que el perfil de este delincuente joven no ha sido mayor. La tendencia, el modus operandi, la forma como ingresaba al centro comercial, los cuidados intensivos que él tenía para evitar que sea detectado, ¿no? Los robos no se detienen ahí. Estos delincuentes aprovechan el hecho de que los teléfonos estaban desbloqueados para acceder a las aplicaciones bancarias de las víctimas y así vaciar todos los ahorros que encontraban. El seguimiento de cada una de las denuncias reveló las pistas para la identificación de la motocicleta que transportaba al individuo con la boina francesa a bordo. Lo que revela este seguimiento es que detrás de los ocupantes de esta motocicleta siempre había una víctima corriendo, intentando recuperar su teléfono. Uno de ellos, que es el cabecilla, desde adolescente ya tiene ingreso a un centro preventivo de menores. Ha sido infractor a la ley penal y continuas denuncias por hurto y por robo agravado. Aparte que ellos arrebatan el teléfono, que es un hurto agravado, también en otras ocasiones van a otro lugar donde usan un arma de fuego, emplean un arma de fuego para poder cometer un robo agravado y llevarse los equipos telefónicos. Lo que descubrieron los investigadores de la Brigada de Robos de la Dirincri fue más allá de lo imaginado. Los delincuentes habían manipulado astutamente su apariencia para eludir cualquier intento de identificación. Habían modificado su vestimenta de tal manera que las descripciones de los testigos los retrataran como personas mayores de 30 años. Una apariencia muy distinta a la que mostraban en sus redes sociales, donde se les veía cantando y celebrando después de un robo. Un delincuente muy avezado, temerario, peligroso, porque él iba a seguir creciendo, ¿no?, en este mundo, pues, de la delincuencia. La tarde del 25 de febrero, mientras Daniel esperaba un bus para regresar a su casa después de terminar su trabajo como asesora de ventas, también fue una de las víctimas de estos criminales. Pero luego ya lo desactivaron, apagaron el teléfono y ya cuando yo estuve viendo, intentando encontrar una ubicación, pero no me salía. A los dos días recién me salió una ubicación que es en las Malvinas, ¿no? La descripción de las víctimas señalaba a un sujeto de 30 años, como revelaba el video de las cámaras de seguridad. Sin embargo, el individuo que usaba boina cuando cometía sus atracos era Dior Inocente Torres. Este es el rostro del asaltante de restaurantes y esta es la verdadera imagen de Dior Inocente Torres. Con todas las evidencias, los agentes de la Brigada Antirrobos de la Dirincri dan el golpe. No, no votaba por aquí esta semana, no.
En la casa de Inocente encontraron todo el vestuario que usaba para sus asaltos. Su cómplice, Joseph Hurtado Vilca, con antecedentes por robo agravado y receptación, también fue capturado. Esa cifra negra de personas que han sido víctimas de un delito y no lo han denunciado, queremos reducirla y que se refleje en las denuncias policiales con las cuales nosotros podemos investigar y capturar a estos delincuentes cobardes, porque son cobardes, porque muchas veces emplean un arma de fuego para intimidar a las víctimas. Estas son solo algunas de las denuncias que se han presentado contra estos criminales. Todavía hay decenas más que la policía espera recibir. Si usted ha sido víctima de estos delincuentes, por favor, denúncielos.